Muchas gracias por asistir a este seminario, seminario de matemática aplicada que organizamos desde el Instituto de Matemática Interdisciplinar en colaboración con el Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada. Bueno, hoy tenemos un conferenciante que para mí es un placer presentaros, aunque muchos de vosotros le conocéis ampliamente. Se trata de Pablo Pedregal. Pablo es estudiante de la casa. Pablo cursó sus estudios de licenciatura aquí, bueno, no aquí, en este edificio, sino en el de enfrente, porque entonces era en el edificio que actualmente solo físicas. Creo que acabó, corrígeme si me equivoco, Pablo, el año 86. Posteriormente hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de Minnesota con Kindle-Lehrer, donde acabó, creo que en el 89, se doctoró. Después vino aquí de nuevo con una plaza de profesor titular, se incorporó al Departamento de Matemática Aplicada, que siempre había sido su casa, y estuvo durante unos años hasta que le ficharon de la Universidad de Castilla-La Mancha, ya por el año 2004, puede ser. 94. Perdón, 94. Y en el 97 obtuvo su cátedra, que es la que actualmente tiene en la Universidad de Castilla-La Mancha. Pablo es el reconocido especialista internacionalmente en el campo de cálculo de variaciones y optimización, dicho así un poco a lo grande, ¿vale? Y también tiene una gran actividad de gestión científica, ha tenido diversos cargos de responsabilidad científica, tanto en la ANEP como en la ANECA, y actualmente es el gestor de matemáticas en el Plan Nacional de I+D+I. Ha sido también director de la Sociedad Española de Matemática Aplicada durante 3 años, 2010-2012, y hoy nos va a hablar de un tema que tiene un título muy sugerente, que es el problema 16 de Hilbert, por fin la solución. Bueno, como todos sabéis, Hilbert en el año 1900 planteó una lista de 23 problemas en el marco del Congreso Internacional de Matemáticos que se celebraba en París. En aquel entonces los 23 problemas estaban todos abiertos, la lista de problemas tuvo un éxito enorme. Y fruto de ese éxito fue el ataque feroz científico a esos problemas desde entonces. Eso ha supuesto que, de hecho, la mayoría de los problemas se consideran resueltos hoy en día. Hay, bueno, depende de quién lo diga, hay como 3, 4, 5 problemas que andan ahí entre que si están resueltos o con soluciones no muy claras. Y uno de los que figura como no resuelto, con mayúsculas, es el problema 16. No ha resuelto quizás hasta ahora. Entonces, Pablo, lo que nos va a contar un poco es, nos va a poner en contexto y nos va a plantear un poco los trabajos que han hecho en ese sentido. Así que, bueno, sin más, paso la palabra a Pablo. Puedes empezar cuando quieras, Pablo. Gracias. Gracias, gracias Ángel. Y gracias también al Departamento de Análisis Matemático y de Matemática Aplicada, gracias a Ildefonso, gracias a Juan Luis por esta oportunidad. La verdad es que siempre me hace mucha ilusión volver a la casa madre y más en un día como hoy para hablar de un tema tan curioso y tan especial como este. Gracias Ángel por la introducción que ha hecho sobre un poco, en fin, el ambientillo alrededor de los problemas de Hilbert. Os podéis imaginar que no vamos a tener ocasión de entrar en mucho detalle. A ver, controles. No vamos a tener ocasión de entrar en mucho detalle técnico, evidentemente, porque además el querer hacerlo y el querer explorar todos los detalles técnicos y todos los rincones de toda la prueba, pues nos harían falta varias sesiones de trabajo intenso, pero espero tener tiempo suficiente para poder aportaros suficientes elementos para persuadiros, o por lo menos algunos. Persuadiros de que la cosa funciona. Entonces veremos a ver si conseguimos ese objetivo. Bueno, aquí tenía simplemente un programa de lo que me gustaría tratar. Tampoco me gustaría abusar de vuestro tiempo, porque sé que todos tendréis muchas cosas que hacer. Entonces, un poco por el contexto, aquí simplemente he traído una situación emblemática en la que estos dos investigadores, Lozka Volterra, Alfred Lozka y Vito Volterra, hacia los años 20, pues propusieron sus, bueno, todos conocéis o habéis oído hablar de los modelos de Lozka Volterra sobre
la interacción entre dos especies de depredador-presa. Aquí tenéis un dibujo de los linces con las liebres del Ártico, que fue el contexto original en donde estos investigadores propusieron sus modelos, ¿no? Y aquí tenéis pues, un pequeño esquema de las curvas integrales de ese tipo de sistemas, y en rojo pues, el ciclo límite que aparece aquí, o uno de ellos. Simplemente para situar, empezar a contextualizar de lo que va el problema 16 de Hilbert. Podríamos haber mencionado muchos otros nombres, aquí tenéis una lista de unos cuantos de ellos, son nombres propios de, bueno, de sistemas dinámicos planos en que tuvieron cierta repercusión o cierto interés. En la dinámica global de estos sistemas pues juegan un papel fundamental los puntos de equilibrio. Aquí, por ejemplo, pues tenéis un par de representaciones de un punto de equilibrio hiperbólico donde hay pues variedades que son atractivas y otras que repelen, o por ejemplo un foco en ese otro caso. O por ejemplo aquí tenéis una representación esquemática, ¿verdad?, de un sistema, en este caso polinomial, plano, con 5 puntos de equilibrio y una pequeña representación cualitativa de las curvas integrales, etc. De modo que en la dinámica global, además de los puntos de equilibrio, los ciclos límites juegan un papel fundamental. Y según el teorema de Poincaré-Bergson, pues una curva integral de un sistema plano que no se vaya a infinito, pues tiene que acumularse en torno a un punto de equilibrio o a un ciclo límite, o quizás estructuras un poco más especiales, como estas que tenéis ahí a la derecha, que los especialistas lo llaman un policiclo, ¿verdad? De modo que ya vais viendo en dónde nos vamos a situar. Tenemos un sistema dinámico plano, en el plano, con dos componentes, x' y y', con f y g, funciones de x y de y. Y los ingredientes esenciales de la dinámica global, como estoy recordando brevemente, pues son, por una parte, los puntos de equilibrio, que son simplemente las soluciones del sistema en general no lineal, f, g igual a cero. Los ciclos límites también juegan un papel fundamental, y hay interrogación, pues porque dado un sistema, los ciclos límites, vaya usted a saber de dónde salen o dónde se encuentran. Y, por supuesto, incluso otras estructuras más especiales, diríamos, como esta que os he mencionado aquí de los policiclos. De modo que, ¿qué es lo que dice el problema 16 de Hilbert? En realidad debo decir la segunda parte del problema 16 de Hilbert, porque el problema 16 de Hilbert tiene dos partes. Los entendidos pues comentan que Hilbert juntó estas dos partes en un único problema porque él pensaba que debían estar relacionadas. Que yo sepa, hombre, cierta relación hay, pero parecen cosas distintas, ¿no? De modo que la segunda parte del problema de 16 de Hilbert, que es el que nos ocupa, aquí os he transcrito, no hace falta que lo leáis, os he transcrito simplemente, esto es la traducción que aparece en el boletín de la AMS del año 2000, de todo el trozo a que se refiere el problema 16 de Hilbert, de todo el discurso de David Hilbert en el año 1900. Es una traducción que apareció en el boletín de la AMS en el año 2000, con motivo del año internacional. ¿Qué es lo que dice? En palabras que podamos entender todos. Pues lo que dice es que, dado un sistema diferencial plano con componentes polinómicas, ¿verdad? Y aquí lo importante es lo de polinómicas, o sea que tengo un sistema diferencial plano como este, donde P y Q son polinomios en las dos variables de un cierto grado, el grado que sea. Y entonces David Hilbert preguntaba, ¿cuál es el número máximo que puede tener el número máximo de ciclos límites que puede tener un tal sistema? Y en particular también preguntaba cuál podría ser la posición relativa de esos ciclos límites. De que Hilbert planteara este problema, pues ha habido muchas y muy diversas versiones del problema, sobre todo porque la gente empezó a trabajar y no se avanzaba. De modo que yo me voy a quedar con la versión que hizo Smale. Smale respondiendo a una llamada de Arnold hacia el año 97 y en preparación para el nuevo milenio, pues Arnold preguntó a unas cuantas figuras importantes, ¿verdad?, pues que hicieran un listado de problemas que podrían orientar el quehacer matemático de cara al nuevo siglo y el nuevo milenio, ¿verdad? Y entonces, en particular, Smale incluyó en su lista el problema 13, simplemente recogió el problema 16 de Hilbert y lo planteó de esta manera,
O sea que, como veis, aquí tenéis de nuevo el sistema polinomial plano en dos componentes y PQ subpolinomios. Y entonces, Smale decía o preguntaba: ¿se puede encontrar una constante K mayúscula que una constante, o sea, una cota superior del número de ciclos límites que puede tener este sistema y que sea del tipo D elevado a Q, donde D es el grado del grado máximo de los dos polinomios? Si estos dos polinomios tienen, por ejemplo, grado N en sus dos variables, pues este D sería N, y un exponente Q que tiene que ser un exponente universal, particular independiente del grado. Eso es lo que, esta es la versión, digamos, la versión de Smale del problema 16 de Hilbert. Pues vamos a comentar un poco de su historia, porque yo creo que, en fin, es interesante, vale la pena comentar un poco sobre esta historia. Empezaré diciendo que, a continuación del planteamiento que hizo Smale de este problema, pues él comentó, simplemente, pues que es una versión moderna del problema de Hilbert, y con excepción de la hipótesis de Riemann, que es el problema 8, creo recordar, pues este parece que es, vamos a decirlo así, el más escurridizo de los problemas de Hilbert, porque, como vais a ver, a fecha de hoy, el avance es prácticamente nulo, prácticamente nulo. Lo que pasa es que, como vais a ver, con muchas idas y venidas de mucho tipo. Por ejemplo, empezamos en el año 1900, lo plantea Hilbert, su problema 16, por supuesto tendríamos que mencionar trabajos pioneros unos años antes de Poincaré, y pasan 23 años, supongo que la gente, pues como ha comentado Ángel, empezaría a trabajar y a trastear y a incordiar un poco el problema, y en el año 23, Henri Dulac dice que lo que consigue demostrar es que un tal sistema plano no puede tener un número infinito de ciclos límites, en ningún caso, con independencia de cómo de grande sea el grado. Si fijáis el grado, pues ese sistema polinomial no puede tener nunca un número infinito de ciclos límite. Pero la cosa quedó ahí. Tuvieron que transcurrir, pues fijaos, hasta el año 57, en donde esencialmente, supongo que habría gente trabajando en el problema, pero nadie dijo nada al respecto. En el año 57, Petrosky y uno de sus estudiantes, Landy, anuncian una demostración general, una solución general del problema, que para el caso particular de cuadráticos, es decir, donde esos componentes P y Q tienen a lo sumo grado 2, la cota que encontraban daba un máximo de 3 ciclos límites. Es decir, lo que vinieron a decir es que si yo tengo cualquier sistema polinomial plano, no puede tener más de 3 ciclos límites, con independencia de cómo ajustéis los coeficientes de los dos polinomios. Nunca podrían tener más de 3 ciclos límites. Pero en el año 63, Ilyashenko descubre un error en la prueba de Petrosky-Landy, en el año 63, o sea, 6 años después. Y Novikov, que debía ser, pues, otro colega, se puso a ver si se podía arreglar la prueba y concluye que no se puede arreglar. La prueba es esencialmente incorrecta, la prueba de Petrosky-Landy. En el año 67, Petrosky-Landy reconocen públicamente que no hay manera. Su prueba es incorrecta y, por lo tanto, el tema queda zanjado de esa manera. Aunque, lógicamente, que la prueba es incorrecta no quiere decir que el resultado lo fuera. El resultado podría ser correcto, a pesar de todo, ¿no? Pues, en el año 77, Freddy Dumortier, pues, plantea, así digamos abiertamente, serias dudas sobre la prueba de Henri Dulac, aquella prueba, primera prueba que decía que en todo caso tenemos un número finito de ciclos límite para cualquier sistema polinomial. Y Moussy, en el año 81, recogiendo pues esa iniciativa de Dumortier, pregunta a la comunidad si se cree en la prueba de Dulac. Y Ilyashenko resulta que encuentra un error, otra vez Ilyashenko, encuentra un error en la prueba inicial de Henri Dulac, en el año 81, en el año 81. Además, se da cuenta de que Dulac en su prueba, en el año 23, implícitamente usó un resultado que sería aprobado 45 años después.
Y de hecho el párrafo 23 del trabajo de Dulac es definitivamente falso y se abandona su contribución, es decir, lógicamente la contribución de Dulac pues no supone nada, no supone ningún avance. En el año 80, Shi Songlin encuentra un ejemplo de un cuadrático con cuatro ciclos límite, con lo cual definitivamente el resultado, la conjetura de Petrovsky y Landi queda muerta, totalmente muerta. Encuentran un ejemplo de un cuadrático con cuatro ciclos límite. De manera que la compresión en ese momento, en el año 80, pues prácticamente no se había avanzado nada, porque se encuentra que la prueba de Dulac es falsa, se encuentra que la posible conjetura de Petrovsky y Landi pues se ha encontrado un contraejemplo, de modo que prácticamente estamos casi como en el año 1900. En el año 84, Quinn anuncia que el número máximo de ciclos límites para los cuadráticos es 4, una nueva prueba. Pero Shi Songlin ve que la prueba es falsa. O sea que, bueno, pues seguimos sin saber qué pasa con los cuadráticos en concreto. En el año 85, Bamon demuestra el teorema de Dulac para los cuadráticos solamente. El teorema de Dulac, que es el teorema del 23, que dice que hay un número finito en todo caso. Bamon demuestra que si los polinomios son cuadráticos, entonces es verdad, pero solamente para los cuadráticos. En el año 87, cuatro franceses, Ecal, Martinet, Moussy y Gamy, confirman el resultado de Dulac. El resultado de Dulac es que es la generalización del resultado de Bamon a cualquier grado. Lo anuncian y lo presentan en un resultado, o sea, en un seminario Bourbaki, pero no duró mucho, porque a principios del año 88 el primer lema que usan en su prueba resulta no ser correcto. En el año 91, Ilyashenko y dependientemente Kal demuestran el resultado de Dulac. El resultado de Dulac, de nuevo, es la finitud del número de ciclos límite de cualquier sistema polinomial. Lo que pasa es que nadie entiende ninguna de las dos pruebas, ni la de Ilyashenko ni la de Dulac. Los dos cada uno de ellos ha publicado un libro, ahí he puesto 300, yo creo que son 500, deben ser 500. De modo que nadie entiende su prueba. Cuando digo nadie, no digo yo, que a fin de cuentas no provengo del área de sistemas dinámicos, es que ni siquiera los expertos. Jaume Gibre me comentaba que en algún momento en su departamento, en su grupo, se arremangaron y dijeron, vamos a ver, cogieron el de Ilyashenko, vamos a ver si somos capaces de entender la prueba de Ilyashenko. Lo tuvieron que dejar por imposible. No fueron capaces de digerirla. En el año 99, Bogdanov anuncia una prueba general, una cota general. Y un año después, Ilyashenko encuentra un contraejemplo de su prueba. Y bueno, han surgido más pruebas. A lo largo de los años han surgido pruebas, ahora comentaré alguna otra, pruebas falsas. Algunas incluso se han publicado en revistas y ha habido, pues os podéis imaginar, mucho revuelo y mucha controversia. Una de las que más controversia suscitó fue, me parece que fue una chica sueca, hacia el año 2004-2005, que incluso se publicó el trabajo en una revista que no voy a mencionar, y que tuvieron que retirar el trabajo después porque la prueba era incorrecta, ¿no? En resumen, lo que sabemos a fecha de hoy es que todo sistema polinomial plano tiene un número finito de ciclos límite, al margen del grado, si es que Ilyashenko y Ecal tienen razón y alguien es capaz de entender sus pruebas. Pero fijaos que ni siquiera para familias más restrictivas, como puedan ser los cuadráticos, o los sistemas Lienard, que son simplemente los de donde P y Q se toman de una manera especial, aquí la Q tiene grado 1 y la P pues tiene esta estructura, donde aquí es simplemente la I y esta P depende solamente de la X, ni siquiera para esta familia de sistemas se sabe, se tiene una cota, se tienen conjeturas, pero no se tiene una cota. O sea, ni siquiera para los sistemas cuadráticos se sabe cuál es el número máximo de ciclos límites que puede admitir un sistema cuadrático, con independencia de cómo, de cuántos términos o de cómo sea el sistema concreto, cómo sean los coeficientes. Y simplemente por mencionaros, conjeturas. Curiosamente, la prueba falsa de Petrovsky y Landi, HN,
HN simplemente denota el H por Hilbert, lógicamente. HDN denota el número máximo de ciclos límite que puede tener un sistema plano de grado N. Curiosamente, la prueba falsa de Petrovsky y Landy arrojaba una cota de orden N cubo para N grande, solo que para el caso particular y otros términos de grado menor, solo que para el caso particular N igual a 2, esos otros términos daban un máximo de 3 para los cuadráticos, lo cual se sabía que no era válido, como hemos comentado, ¿no? Arnold en algún momento, y nadie sabe muy bien por qué razón, conjeturó N a la 4. Y claro, como era Arnold, pues algún colega suyo se puso a probarlo y consiguió probarlo. De hecho, hay un panfleto en ruso que prueba la conjetura de Arnold, que es falsa. La prueba es falsa también. Y lo que sí se sabe, esto sí está probado, es que para N grande, hay sistemas polinomiales planos con grado N que tienen al menos del orden de N cuadrado logaritmo de N ciclos límites. O sea que la cota tiene que partir de ahí. La cota tiene, si es que hay alguna cota, tiene que partir de ahí. Bueno, vamos ahora a ver qué os planteo, ¿no? Ante este panorama que os planteo. Pues, ¿de dónde puede salir una cota? Para esto que nos... una comparación simplista, quizá demasiado simplista, pero que por lo menos nos puede orientar por dónde van los tiros, ¿no? Si yo os preguntara, tenemos una función f de x, una función de las que se estudian en cálculo, en primer curso de cálculo, o las que se hacen en segundo de bachiller, ¿no? Que es coerciva, o sea, que en el infinito no pasan cosas raras. Y entonces, no negativa. Y nos interesa contar sus posibles ceros o raíces, es decir, cuántos x sub i igual a cero, con valor de fi igual a cero, hay. Fijaos que la f es no negativa, o sea que el cero es el mínimo absoluto, ¿verdad? Y queremos contar cuántos posibles puntos, cuántas raíces tendría esa ecuación, ¿no? Bueno, pues una posibilidad es, podemos contar sus puntos críticos, si es que eso es posible. Puede que no sea tan sencillo, incluso a veces podría ser más complicado contar los puntos críticos que los propios ceros. Pero si yo soy capaz de contar o encontrar una cota del número de puntos críticos con valor crítico por encima de cero, para no confundirlos con los ceros, ¿verdad? Pues entonces el teorema de Rolle me dice que si P es el número de raíces y Q es el número de puntos críticos de esa naturaleza, pues esto tiene que ser verdad. P es menor o igual que Q más 1, ¿verdad? De modo que esta cota que me dice, estoy acotando ceros o raíces de una función por los puntos críticos que tienen un valor crítico positivo, estrictamente positivo. Y me diréis, ¿y qué tiene que ver esto con el problema a 16 de Hilbert? Bueno, pues en principio no tiene nada que ver, simplemente os estoy intentando explicar dónde puede uno escarbar para sacar una cota. Bueno, pues hay dos observaciones esperanzadoras. Primero, imaginaos que yo tengo un ciclo límite, P y Q ahora son dos polinomios. Sí. Bueno, pero sí, 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 pero el Q también tendría que tenerlos. Entonces, en ese caso la cota quedaría vacía. De modo que, imaginaos que tenemos un ciclo límite y P y Q son dos polinomios del grado que sea. Entonces lo que yo digo es que si yo me considero este funcional, donde tengo que reparametrizar convenientemente los dos ciclos límite para estar en intervalo 0,1, tengo que trabajar en intervalo normalizado 0,1, cada ciclo límite tiene su periodo. Entonces, cada ciclo límite lo tengo que reparametrizar para meterlo en intervalo 0,1. Pues este funcional da 0 en los ciclos límite, lo cual es trivial. ¿Eso qué significa? Que los ciclos límite son ceros o raíces, si queréis entenderlo, de este funcional, ¿verdad? O sea que, bueno, ya vamos viendo hacia dónde vamos. Y además, el P menor o igual que Q más 1, ¿de dónde va a salir? Pues resulta que en dimensión infinita hay una cosa que se llama las desigualdades de Morse, que para los que conocéis o estáis o habéis trabajado con el lema del paso de la montaña, las desigualdades de Morse es como una versión global, es decir, una versión a lo bestia del paso de la montaña, ¿no? El paso de la montaña es una situación más local, donde tú te focalizas en una situación que te interesa,
Las desigualdades de Morse es a lo grande, diríamos, ¿no? En particular hay una de ellas que es esta, que es justamente el P menor o igual que Q más 1 que os decía. Ese es el número de mínimos, ese es el número de puntos críticos con índice de Morse 1 que vamos a comentar ahora brevemente. O sea que la idea motriz de todo este asunto es usar los métodos variacionales de modo que yo voy a intentar contar los ceros de este funcional. Parte de los ceros de este funcional son los ciclos límite que quiero contar. Y los voy a intentar contar a través de los puntos críticos del funcional, aplicando la desigualdad de Morse correspondiente. Bueno, esa es la idea motriz. Pero, por supuesto, esto que os estoy diciendo así en palabras tan sencillas, pues para llevarlo a la práctica, o sea, esto es la selva. Esto es la selva porque estamos hablando de dimensión infinita, lógicamente. Tenemos que concretar el espacio en el que vamos a trabajar, espacios de caminos, periódicos, se tienen que cerrar, pero ese espacio hay cosas muy molestas. Por ejemplo, la ambigüedad de la representación de la curva dada. A mí lo que me interesa es la curva en sí, el ciclo límite, pero eso lo puedo reparametrizar de millones de formas distintas y cada una de ellas me daría un cero del funcional. Por lo tanto, los ceros no están aislados para empezar. Una vez que yo tengo un ciclo límite, lo reparametrizo de mil maneras distintas y empiezo a tener todo un continuo de ceros del funcional. Pero no solamente eso, un ciclo límite lo puedo recorrer 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100.000 veces a la derecha y otras tantas a la izquierda. O sea que hay muchísima ambigüedad que hay que resolver de alguna manera. Por otra parte, los ciclos límites anulan el funcional, pero uno podría preguntarse, ¿y qué le pasa a un camino que anule el funcional? ¿Tiene que ser un ciclo límite? Pues evidentemente no. Por ejemplo, un punto, camino constante, ¿verdad?, anula el funcional. Y cualquier camino constante anula el funcional. O, por ejemplo, una curva que no sea un ciclo límite, un segmento de curva integral que vas y vuelves, también. O sea que hay una infinidad de curvas que nos pueden dar, que nos dan cero en el funcional. De modo que hay ahí trabajo que hacer para aclarar todas estas situaciones. Por otra parte, el espacio natural para trabajar con ese funcional, viendo cuál es el aspecto, el espacio natural para trabajar con ese funcional necesitamos derivadas de cuadrado integrable y nos situamos en el espacio H1. H1 con condiciones periódicas. Lo que pasa es que ese espacio no es bueno porque de momento por lo menos falla la coercividad y necesitamos que cuando los caminos se van infinito, pues el funcional se comporte bien. Eso significa que, lógicamente, yo puedo tener curvas integrales que se me escapan a infinito y entonces pues el funcional sigue valiendo cero aunque yo me vaya y vuelva. Yo puedo ir y volver hasta donde me parezca y el funcional sigue siendo cero. Eso significa que falla la coercividad y algo habría que hacer al respecto. Y luego está el tema de las desigualdades de Morse, que en dimensión infinita, pues aquí os he transcrito un resultado de los que a mí me gustan más, hay muchas versiones de estas desigualdades, porque me parece que es la más sencilla de entender, por lo menos para alguien que tenga un background como el que tengo yo, ¿no? Este es un resultado abstracto, y aquí he marcado en rojo las hipótesis importantes. H es un espacio de Hilbert, tiene que ser clase 2, acotado inferiormente, por 0, por ejemplo, tiene que ser coercivo, tiene que tener la propiedad de Paley-Smel, que es una propiedad de compacidad, en la que, en fin, pues seguramente hay aquí algunos que la conocen y otros no, pues lo vamos a dejar ahí. El funcional tiene que tener un número finito de puntos críticos y todos ellos tienen que ser no degenerados. Eso significa que el hessiano, la derivada segunda, entendido como un operador lineal en cada punto base de h en h, no puede ser singular, tiene que ser subyectivo en cada punto. Todos los puntos críticos tienen que ser no degenerado. Y además tiene que tener un índice de Morse finito. El índice de Morse es cuando tú tienes que el hessiano es no degenerado, es simétrico, es no degenerado, sus autovalores son reales, pues el número de autovalores negativos tiene que ser finito. Y ese número de autovalores negativos es lo que se llama el índice del punto crítico en cuestión.
Pues hay que probar que uno necesita que todos esos puntos críticos que tienen que ser no degenerados, cada uno de ellos tiene que tener un índice finito. No puede haber puntos con índice infinito. De modo que en ese caso, si ponemos MK es el número de puntos críticos que tienen índice K, pues entonces estas son las desigualdades de Morse. En particular, esta es la que hemos usado en dimensión 1. En dimensión 1 la cosa se acaba aquí, pero en general tenemos que llegar hasta la última. Pues hay que usar esta. Tenemos que usar esta. Fijaos que si esto es verdad, todo aquí son números finitos, esta serie en realidad es una suma finita. O sea que bueno, hay que poner infinito, pues porque, pero en realidad son sumas finitas. O sea que aquí hay mucho trabajo que hacer, lógicamente, pero se hace. Lógicamente no vamos a tener oportunidad de concretarlo. ¿Cómo se soluciona? Volvamos al funcional. ¿Qué mucho trabajo? ¿Qué trabajo? Pues esto, que no, voy a... Para demostrar que... Pues necesitamos el funcional. Necesitamos un funcional, situarlo en el contexto donde todas las hipótesis de la desigualdad de Morse se pueda cumplir. Eso es. Entonces, la solución para poder situar ese funcional inicial, así de sencillo, para poderle aplicar, poder usar la desigualdad de Morse, pues tenemos que perturbarlo. Y además hay que perturbarlo singularmente, porque, porque queremos, el E sub 0 tiene, la propiedad fundamental del E sub 0 es que en los ciclos límites nos da 0, y eso lo tenemos que preservar de alguna manera. Entonces hay que perturbar el E sub 0, el E sub 0 es el que os he puesto antes, hay que perturbarlo para conseguir la coercividad y para conseguir la condición de Pallé-Smel, tenemos que irnos a un espacio mejor, y entonces tenemos que subir hasta derivadas segundas de cuadrado integrable. Epsilon un parámetro pequeño. Aquí necesitamos también un V epsilon, que es un campo también pequeño, que hay que elegirlo adecuadamente. Y entonces, claro, nos metemos en un problema de perturbación singular. Y entonces, cuidado, cuidado, porque los problemas de perturbación singular, pues muchos conocéis que son delicados y hay que ir con mucha calma al tratar con ellos. Lo que sí es verdad es que lo que se demuestra es que para esta perturbación del funcional inicial, para este epsilon, todas las condiciones que hacen falta para poder aplicar la desigualdad de Morse son correctas. Es decir, yo perturbo el E sub 0 inicial con esta parte y después se ve que se pueden elegir estos V epsilon, además tienden a cero y pueden ser todos los suaves que hagan falta porque es una elección por densidad esencialmente, de modo que este funcional... para ese funcional las desigualdades de Morse son correctas. Todas las hipótesis en rojo que os he indicado antes, todas son válidas cuando se elige el V epsilon apropiadamente. Lo que pasa es que, claro, al haber introducido esta perturbación, hemos cambiado cosas. El paisaje de puntos críticos de epsilon puede haber cambiado con respecto al E sub 0. Los ciclos límites del E sub 0, que eran ceros del E sub 0, ahora ya no son ceros del E epsilon. Ni siquiera tendrían por qué ser mínimos del E epsilon. Ahí ha habido algo que ha cambiado. Puede haber cambiado incluso drásticamente, no sabemos cómo. Bueno, suponemos que drásticamente no, pero algo ha cambiado. De modo que ahí hay que tener cuidado. Y lo que os decía antes, hay que tener cuidado porque es un problema de perturbación singular y, en fin, pues hay que andarse con mucha calma. La observación importante, de todas maneras, es que aunque cada ciclo límite del sistema original, que es un cero del E sub 0, pudiera no ser ni siquiera un mínimo local del epsilon, lo que sí es verdad es que determina un valle del epsilon. No se puede ir muy lejos. Si el epsilon es pequeño, el valor del epsilon en el ciclo límite pues no será cero, pero será un valor pequeño. Y ese ciclo límite pues determina un valle para ese pequeño, de altura pequeña. ¿Por qué de altura pequeña? Pues porque el valor del epsilon en el ciclo límite para epsilon pequeño pues tendrá un valor pequeño. Y resulta que la desigualdad de Morse es válida para valles. Es decir, cuando tú tienes un conjunto de un espacio de Hilbert y en la frontera un conjunto suave y en la frontera resulta que la derivada direccional hacia afuera es positiva, en ese subconjunto la desigualdad de Morse, tal y como la he escrito, también es válida, siempre y cuando los MKs incluían solamente los puntos de donde estás mirando.
De modo que eso significa que si yo aplico la desigualdad de Morse en cada uno de esos valles de la epsilon, donde está cada uno de esos ciclos límite, todo lo que ocurra en ese valle, podría haber ciclos límites de distintos índices, etcétera, todo lo que ocurra ahí, en la desigualdad de Morse cuenta como uno. O sea que la desigualdad de Morse a ese valle te lo contabiliza como uno, la unidad. Y cada... Bueno, me estoy adelantando. Lo importante aquí es convencerse de que si yo tengo dos ciclos límites de mi sistema polinomial, esos dos ciclos límites no pueden pertenecer al mismo valle, si el epsilon es suficientemente pequeño. O sea que, bueno, pues porque están separados, digamos, fijaos que esos ciclos límites podrían estar anidados, uno dentro de otro, ¿verdad? Podrían estar anidados. Entonces hay que convencerse de que distintos ciclos límites identifican distintos valles, cuando el epsilon es suficientemente pequeño. O sea que... bueno, tampoco tanto. Bueno, hay que trabajarlo. Intentando eliminar que los ciclos típicos se puedan agolpar. Efectivamente. O sea, los ciclos límites no se pueden agolpar. No, lo he debido decir antes. O sea, los ciclos límites, por definición, están aislados como ciclos límites. Un sistema hamiltoniano, pues tienes... esos no son ciclos límites. Es decir, las curvas periódicas de un sistema hamiltoniano no son ciclos límites. Los ciclos límites tienen que estar aislados. ¿Vale? No, ¿por qué? Si tú pudieras tener un número infinito de ciclos límites, tú podrías tener ese resultado cuando epsilon tiende a cero, pero nada te garantiza que un epsilon pequeño lo pudieras tener, separados en distintos valles. Vamos a decirlo de esta manera. Imagínate que yo tengo dos concretos. Dos concretos. Están aquí. No me importan los demás. Me fijo en dos. Y entonces digo, si cuando el epsilon llegue suficientemente pequeño, los valles de esos dos en concreto van a ser distintos. Claro, pero si tienes un número infinito, eso no lo podrías hacer. No, no lo estoy asegurando. No lo estoy asegurando. Efectivamente, no lo estoy asegurando. O sea, yo lo que estoy diciendo aquí es que si yo me fijo en dos límites concretos, dos ciclos límites concretos, llega un momento en que el epsilon es tan pequeño que esos dos valles están diferenciados. Es lo único que estoy diciendo. Epsilon pequeño para ese ciclo. Exactamente. O sea, ese epsilon dependería, podría depender de esos dos ciclos. Podría depender. No. O sea, aquí lo que estoy diciendo es que cada ciclo que yo me fije concreto, eventualmente cuando el epsilon es suficientemente pequeño, pasa esto. Sí. A ver, la pregunta es... Sí, 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 puede ser. De hecho, esa posibilidad hay que contemplarla. O sea, los ciclos límite podrían ser anidados, incluso podría haber varios. O incluso varios nidos. Claro, claro. Sí, sí. Pero volvemos a lo mismo, aunque los dos estuvieran anidados, eventualmente cada uno de ellos tendría su propio valle. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el argumento? Aquí, de nuevo, os voy a dar las pinceladas de cómo funciona la lógica del argumento, ¿no? O sea, que imaginaos que yo cojo una subépsilon, que depende del épsilon, pequeño. Bueno, el épsilon, tal y como lo he presentado, no está acotado por cero, pero se le puede añadir un término para que esté acotado por cero, una constante. O sea que eso no es ningún problema. Podemos suponer que el epsilon es mayor o igual que cero. Entonces, imaginaos que yo me fijo en este conjunto de nivel, el epsilon menor o igual que a epsilon, y ese conjunto de nivel pues tendrá, cuando el a epsilon es suficientemente pequeño, pues ese conjunto de nivel tendrá no sé cuántas componentes, las que sean. De hecho, cada uno de estos valles que estamos comentando podría ser, o debería ser, una de las componentes conexas de este conjunto. O sea que vosotros imaginaos que tenéis el paisaje, dais un corte a un nivel muy bajito y entonces os quedáis con un montón de valles que están desconexos, que son las componentes conexas de ese conjunto de nivel. ¿Verdad? Cada uno de los ciclos límites que pueda tener el sistema tiene que estar en una de esas componentes. Lo cual no quiere decir que podría haber otras componentes no asociadas con ciclos límites. No lo estoy descartando. Lo que estoy diciendo es que cada ciclo límite me determina una componente y podría haber otras componentes que provinieran, pues Dios sabe de qué. Lo importante es que cada ciclo límite, cuando el epsilon es suficientemente pequeño, es el juego del valor pequeño, pues cada ciclo límite me da un valle. O sea, me da un valle que son las componentes conexas de este conjunto. Y en cada uno de esos valles,
En cada uno de esos valles, la desigualdad de Mohr restringida a cada uno de estos valles, que son las componentes conexas, vale 1. O sea que la desigualdad de Mohr a cada uno de estos valles le asigna la unidad. De modo que si yo llamo, P epsilon, creo que he llamado aquí, P epsilon es el número de componentes de ese conjunto de nivel, el número de componentes es menor o igual que la suma de Mohr con un signo negativo, porque me la he pasado aquí, la suma de Mohr del complementario. O sea, lo que estoy diciendo es que si esto lo ponéis aquí, aquí tengo la suma de Mohr completa, que tiene que ser menor o igual que 1. De modo que la suma de Mohr la organizo entre aquellos términos que están en cada una de esas componentes, porque son valles, la desigualdad de Mohr me da 1, por lo tanto los cuento todos y me da un P epsilon. Y al otro lado tengo que poner los caminos críticos que están en el complemento, más 1. Por lo tanto, si soy capaz, de encontrar una cota de esta suma con un Qn que dependa, una cantidad que dependa solamente del grado del polinomio y no dependa de epsilon ni dependa de ninguna otra cosa, ya lo tenemos. Porque entonces la desigualdad de eso me diría que ese número, aquí podría haber muchas más cosas, pero en particular tengo controlado los ciclos límites, ese número sería menor o igual que Qn más 1, donde el Qn y el 1 lógicamente no dependen de epsilon. Esto hay que probarlo, o sea, el objetivo es este. Si eso es verdad, pues entonces ya tengo la cota. Y además estoy diciendo que no podría haber un número infinito de ciclos límite porque tengo una cota superior finita que depende solo del grado. Bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Y en esta suma de Mohr están los caminos críticos del epsilon, del funcional epsilon, que tienen un valor del funcional distinto de 0, un poquito arriba, ¿verdad? Porque los que tienen valor menor o igual que a epsilon son precisamente los que estoy controlando aquí. O sea, aquí estoy controlando los caminos críticos, que en definitiva son los mínimos locales de este término de aquí, y aquí estoy controlando, en la suma de Mohr son tengo que contabilizar los caminos críticos que están en el complemento, es decir, que tienen un valor funcional epsilon, digamos, distinto de 0, o estrictamente positivo, esencialmente. Y bueno, pues entonces aquí ya pues hay que meterse. Estos son caminos críticos, tengo el funcional, tengo que escribir el sistema de Euler-Lagrange del funcional, tengo que manipularlo, tengo que ver qué pasa con el epsilon, tengo que ver que es un problema de perturbación singular, tengo que ver a qué convergen, porque yo finalmente los quiero controlar, ese Qn lo quiero controlar con características esencialmente que dependan del E0, que tiene que ser independiente de epsilon. En fin, simplemente os voy a dar aquí esta pincelada en donde voy a calcular voy a deciros cómo quedan el sistema de Euler-Lagrange para este funcional en concreto, que es el funcional límite. Y este funcional, si calculáis el sistema de Euler-Lagrange y lo manipuláis convenientemente, al final desembocáis en estas dos ecuaciones. Esto de aquí, que es justamente el integrando del funcional, tiene que ser una constante al cuadrado. Aquí tengo el cuadrado, aquí tengo el cuadrado. Y además esto, esta cantidad tiene que ser 0. Esa cantidad, el px más qi, es la divergencia del campo. Que por supuesto los especialistas sabían que esa divergencia tenía que jugar un papel esencial, de hecho lo juega en todo esto, qué sé yo, pues por ejemplo se sabe que un ciclo límite, pues tiene que, la integral de la divergencia dentro de un ciclo límite tiene que ser 0, por ejemplo, y cosas de ese estilo, ¿no? Que son muy sencillas de establecer, o sea que esa divergencia tenía que salir de alguna manera, y efectivamente salen de las ecuaciones de Euler-Lagrange de este funcional. La conclusión, por supuesto dando un salto, es que esto nos da dos signos, dos posibles signos, más y menos. Si yo aquí derivo, con respecto a t, fijaos que esto es x de t y de t, x de t y de t, lo que estoy viendo es un poco la idea de los caminos críticos del funcional epsilon, cuando epsilon va a cero, ¿a dónde van? Es lo que estoy intentando entender, o lo que estoy intentando transmitiros, ¿no? Y después de hacer esta cuenta, si yo aquí derivo con respecto al tiempo, me queda esta parte de aquí. Y entonces estas dos ecuaciones me dan para una cierta constante k tiene que ser positiva, no puede ser cero,
porque esto es el integrando del E sub 0. Si cae 0, entonces estoy digamos, al nivel 0 y tengo que mantenerme a nivel positivo. O sea, que este K no puede ser 0, tiene que ser estrictamente positivo. Bueno, pues escrito de esta manera, las condiciones de optimalidad de este funcional escritas de esta manera, pues es un sistema implícito de Edo, que es regular salvo cuando no lo es. Es decir, cuando el determinante del sistema es cero, que es justamente cuando pasa esto. Cuando pasa esto de aquí es simplemente el determinante del sistema, que está escrito ahí de manera implícita. Cuando ese determinante es cero, el sistema es singular. Y entonces ahí tiene que pasar algo. Si a esto recupero la condición de la divergencia igual a cero, pues resulta que me queda ese sistema. Y ese sistema tendrá unas cuantas soluciones en el plano. Ese sistema es también, las ecuaciones son bien conocidas para los expertos, las soluciones de ese sistema son lo que se llaman puntos de contacto. Son puntos en donde el campo es tangencial a la curva divergencia igual a cero. Es en definitiva lo que expresan estas dos ecuaciones. Bueno, pues, y esos puntos de contacto juegan un papel esencial a la hora de hacer el conteo, según os voy a indicar ahora. De modo que, ¿cómo se hace el recuento? En definitiva, lo que queremos es contar, porque lo que queremos es una cota de los ciclos límite. Queremos contar. ¿Cómo hacemos el recuento? Pues, los comportamientos de los caminos críticos del funcional epsilon, a medida que el epsilon va a cero, se tienen que pegar a esta curva. Y aquí, por supuesto, me tenéis que tomar las palabras, me la tenéis que coger con alfileres, porque según he dicho antes, estamos hablando de perturbación singular. Esta convergencia es puntual, y en los sitios donde la cosa se estropea, pues ya sabemos que puede haber transiciones, concentraciones, los layers y todas estas historias que hay que estudiar con calma. Pero en definitiva, nos interesan las componentes de esta curva. Esta es una curva algebraica, ¿verdad? Simplemente es la solución en el plano de un cierto polinomio de un cierto grado, que tendrá componentes, no sé cuántas. Bueno, hay resultados, ¿no?, que dan el número máximo de componentes. Es una curva que tendrá varias componentes. Entonces, yo aquí pues me he permitido hacer una interpretación libre de esas componentes. Esto está hecho en el caso genérico. El caso genérico es en el caso en el que esa curva, las componentes de esa curva, o bien son óvalos, homeomorfos a óvalos, o bien son homeomorfos a una recta. Las cosas pueden ser mucho más complicadas, entiendo yo, cuando hay, por ejemplo, puntos que se cortan a sí mismo y ese tipo de cosas. Pero por genericidad, es decir, perturbando un poquito, podemos destruir todas esas irregularidades. De modo que podemos situarnos en una situación genérica en donde las componentes de la curva, divergencia igual a cero, son o bien homeomorfas a una recta o bien a un círculo. Y en esas componentes pues tengo puntos de contacto. Aquí en esta componente he puesto uno, aquí he puesto tres, aquí he puesto uno, aquí he puesto dos, aquí ninguno, allí ninguno. O sea, en las soluciones de ese sistema pues caerán en estas componentes pues de la manera que tengan que caer, y tendré las que tenga que tener, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace el recuento? Pues se hace así. Lo que se demuestra es que los caminos críticos que tienen que converger a estas componentes lo hacen de la siguiente manera. Estos puntos de contacto, que son puntos singulares para ese sistema implícito que os he dicho, resulta que los caminos a nivel epsilon para epsilon pequeño se van pegando, pero al llegar a este punto no lo pueden cruzar. Tienen que dar media vuelta y marcharse. Es decir, digamos que si yo voy caminando por aquí, imaginaos que el camino para epsilon pequeño positivo pues está en las cercanías de este segmento y lleva una K constante. Cuando llego cerca de este punto, el camino tiene que dar la vuelta y la K tiene que cambiar de signo abruptamente. Y entonces doy la vuelta y hago lo mismo, pero en sentido opuesto. Y al llegar aquí, vuelvo a hacer el juego. De modo que a medida que el epsilon tiende a cero, los caminos críticos se van pegando a ese segmento, dando en esos puntos, es donde tiene lugar la concentración de derivadas. Y esto pasa aquí, esto pasa aquí, esto pasa aquí. Este, por ejemplo, es curioso porque tendría que hacer venir hacia acá, dar la vuelta y venir hacia acá. Si no hay puntos de contacto, pues entonces en principio los caminos epsilon se van pegando y en ese caso la convergencia sería uniforme. Aquí, por ejemplo, pues tendría un camino o varios caminos, podría tener 20 caminos que se pegaran aquí, ¿verdad? Y luego también sabemos que
En los problemas de perturbación singular podría suceder que las cosas se vayan a infinito, ¿verdad? Y en estas ramas de las componentes que son homeomorfas a una recta, pues puede haber toda una familia que a medida que el epsilon va a cero se van alargando los caminos, van y vienen cada vez a mayor velocidad. Por esta componente, por esta, por esta, por esta. La de arriba no tiene puntos de contacto y se demuestra que es como si no existiera. No sé si... De modo que, ¿cómo haríamos el conteo en este caso? Pues yo contaría y diría los posibles comportamientos límites son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y eso me daría el número 10 para esa configuración concreta. Solo que hay que tener cuidado porque hay que tener en cuenta la multiplicidad, en el sentido de que este comportamiento límite podría, es decir, esa bifurcación ahí en el infinito podría tener un montón de ramas, no solamente una, podría tener 20, 30, 50, 100.000, las que fueran, y eso hay que controlarlo. Bueno, pues resulta que aunque las hubiera, lo que es de alguna manera maravilloso es que en la desigualdad de Morse cuentan como uno. Aunque yo aquí tuviera 100.000 convergiendo aquí, la desigualdad de Morse, todos ellos me dan un 1. Para los comportamientos que son acotados. Este de aquí cuenta como 1, este de aquí cuenta como 1, este de aquí cuenta como 1, este y este cada uno de ellos como 1. Pero las que son no acotadas, como esta, o esta, o esta, o esta, esas, la desigualdad de Morse me dice que hay que ponerle un n, el grado. Porque aquí podría tener comportamientos, podría tener hasta n comportamientos distintos convergiendo a este segmento infinito, pero podrían hacerlo a velocidades distintas, de modo que podría tener algunos que hicieran esto y para el mismo epsilon otros que hicieran algo mucho más para allá. Bueno, pues se ve que esas ramas cuentan, hay que ponerles un n por el tema este de la multiplicidad. Es posible que vaya demasiado deprisa, pero como decía, no quiero abusar de vuestro tiempo. ¿Cuáles son los resultados finales después de todo este...? ¿Cómo se hace el recuento en general? Para un sistema polinomial genérico, es decir, donde las componentes de la curva divergencia igual a cero son homeomorfas o bien a un óvalo o bien a una recta, pues hay tres parámetros que los tenéis aquí descritos. M mayúscula es el número de componentes de la curva, N es el número de puntos de contacto del sistema que están repartidos por distintas componentes y O es el número de óvalos de la curva que no tienen puntos de contacto. Y esta es la cota. La cota que sale es menor o igual que el m multiplicado por 2n-1, el número de puntos de contacto y el número de óvalos sin contacto. Esto ahora hay que traducirlo todo dependiendo del grado del polinomio. De modo que si tenemos en cuenta el teorema de Bezout, que nos dice el número máximo de soluciones de un sistema polinomial, y tenemos en cuenta el teorema de Harnack, que nos dice el número máximo de componentes que puede tener una curva algebraica, la cota que sale maravillosa es esta. El HDN no puede superar ese polinomio en N. Y curiosamente sale N cubo. Curiosamente sale N cubo. Casos particulares. Un momento, ¿de dónde sale N cubo? Pues N cubo sale porque este M, que es el número de componentes de la curva, por el teorema de Harnack, es de orden N cuadrado. Y va multiplicado por este n. De ahí te sale el n cubo. O sea, lo que es genérico son las que son homeomorfas a una recta. Son las componentes no acotadas, los segmentos no acotados, las componentes que son homeomorfas a una recta, son las que dan el n cubo, efectivamente. No sé si he dicho bien lo de Harnack y lo de Bezout. Los que... Sí. Sí. Aquí se puede ilustrar la versión algebraica, sí, del teorema de Hilbert, del problema de Hilbert, sí, la primera parte, que sí, es, dada una curva real, plana, lisa, si queremos, proyectiva, si queremos, ¿cómo son las configuraciones de sus componentes conexas?
par todas las componentes conexas son ómados, y si tiene no impar, tiene que tener una de estas no acotadas que se llama semirrecta. Semirrecta no, se llama pseudorrecta, y el resto son ómados. Ya. O sea, quiere decir que incluso podría refinar la cota. O... No digo que pueda refinar la cota. Digo que esta transparencia, si solo tuviese una componente no acotada, sí, reflejaría la parte algebraica del ya problema 16 de Hilbert, que es cómo son las disposiciones de todas estas componentes conexas. Ya. Por grado. Ya. Y Petrovsky y otros rusos comenzaron a estudiar la versión algebraica. Petrovsky, Volkov, me da la sensación de que Petrovsky inventó, sí, parece ser, sí, las dos versiones, ¿no? Y la escuela rusa ha llegado a contestar la parte algebraica del problema 16 de Hilbert hasta el grado 8. Me parece que el grado 8 no lo tienen completo. Y ellos mismos, aunque desarrollaron técnicas, se dieron cuenta de que sus propias técnicas ya más allá de grado 8 no sirven. Bueno, no sé, puede ser que esto se pudiera efectivamente refinar, por lo menos para grados, no lo sé. Pero en todo caso, esta es una cota que efectivamente se puede distinguir entre si tiene par o sin par, pero ya aquí he puesto una cota para que valga para los dos. Pero es sorprendente para mí, que soy Leo esto, sí, que los ómados, que son los que se supone que son como ciclos límites, no cuentan de cosa. Los óvalos no son ciclos límites. A ver. Claro, bueno, pero el ciclo límite se parece a un óvalo. Hombre, eso sí, claro, es homeomorfo. Pero me imagino un ciclo límite como un óvalo. Pero no son los que aparecen en la demostración. No. Bueno, a ver, los óvalos son las componentes de esta curva. Y esto tiene que ver con los ciclos, pero es otra cosa. Es decir, los ciclos tienen que cortar a la curva. Es decir, en esta representación, igual debería haber puesto para no confundir. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, este punto, un ciclo límite tiene que hacer esto. Es decir, todo ciclo límite dentro tiene que tener un punto de contacto y tiene que tener un equilibrio, al menos. Entonces, los ciclos límites lo que hacen es esto. Van haciendo esto. Y precisamente las componentes no acotadas son, pienso yo, esto ya no está probado, ¿eh? Es intuición mía. Las componentes no acotadas son las responsables de que se puedan anidar varios, precisamente por esta multiplicidad. Estas componentes son las que permiten que alrededor de este ciclo se puedan anidar varios ciclos límites, alrededor de ese punto de contacto. Pero esto es intuición mía, esto no. Bueno, y simplemente ya terminar. Los casos particulares, esta es una cota genérica. Si para un sistema concreto uno sabe, tiene la configuración como la que he dibujado yo ahí, pues puede incluso afinar más. O una familia de sistemas que tengan algo concreto, pues en vez de usar la cota genérica, que siempre se puede usar, uno puede usar la prueba y conseguir. Por ejemplo, ¿queda para los cuadráticos? 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto salía en la cota? 6. Pues se puede refinar. Bueno, primero el caso no genérico. Hay que tratar el caso no genérico, pero eso es, pienso yo, que es sencillo. La cota se mantiene pues porque hay que perturbar, por estos argumentos de perturbación, ahí no hay ningún problema. Para los cuadráticos sale 5, el número máximo. No desde la cota, sino que hay que usar... En un cuadrático, fijaos que la curva de divergencia igual a 0 es una recta. A lo sumo puede tener dos puntos de contacto. De modo que tenemos uno entre ellos y dos para cada una de las ramas no acotadas. En total, bueno, y no he contado la historia del 1. La historia del 1 la debía haber contado. Se puede quitar el 1 de la cota porque los puntos, los caminos constantes, pues se pueden retirar. O sea que en los cuadráticos sale 5. Y, por ejemplo, también uno puede ir a los Lienard, donde el grado de este polinomio P es n, y en este caso la prueba arroja un número máximo de 2n por n menos 1, que es cuadrático porque es un caso especial. Fijaos que aquí el Q siempre es de grado 1, entonces la cota sale cuadrática en ese caso. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, por esta conferencia tan interesante.
Tenemos tiempo para preguntas. Si os pediría un poco lo que me ha dicho el técnico, que las preguntas, si no os importa, las hagáis con micrófono, porque estamos grabando la conferencia. Eso sí, si alguien no quiere salir en la grabación, pues podemos quitar el micrófono, ¿vale? Entonces, bueno, ¿hay preguntas? La cota del final es para un N grande, es un orden, ¿no? No, para todo N. Pero no habías dicho que usabas un teorema, o sea, usabas dos resultados y uno de ellos usabas el orden de N. ¿Puedes volver atrás, por favor? Esto es una cota superior, lo cual no quiere decir, podría suceder que no sea sharp, como decimos, sí, ¿no? Sí. Pero es una cota para todo N. Vale. Lo cual no quiere decir que efectivamente, si tú a un sistema concreto, a una familia concreta, en vez de usar la cota, que podrías usarla, usas las ideas de la prueba, puedes a lo mejor rebajar un poquitín la cota. Es lo único que he dicho. Sí, pero sí. La cota es válida para todo N. Vale, y una pregunta más. ¿Los ciclos límite no se pueden acumular entonces? ¿Perdón? ¿No se pueden acumular los ciclos límite? Los ciclos límites no se pueden acumular. De hecho, a ver, se podrían acumular, se podrían ir al infinito. Es decir, si un ciclo límite se acumula aquí, pues lo que queda al final no sé muy bien qué sería. Eso no puede suceder para los polinomiales. Para cosas más generales podrían suceder muchas más cosas, efectivamente. Gracias. Sí, en el caso de perturbaciones singulares, problemas de perturbación singular, lo típico, por ejemplo, en teoría de la homogeneización, es que solo haya convergencia débil de las soluciones y no fuerte. Sí. ¿En tu demostración has utilizado alguna convergencia en la norma? ¿Has utilizado topologías débiles? No. O...? No, porque, a ver... ¿Sabes que encontré ejemplos? Sí. Lo que pasa es que... La homogeneización, que no hay convergencia fuerte. Cuando tú tienes, por ejemplo, un sistema como este de primer orden y lo perturbas, por ejemplo, con la norma de derivadas superiores, pues lo que suele suceder no es un problema tanto de oscilación como de concentración. Ya. Se te pueden concentrar y es donde te salen los layers. O sea, no es tanto... Claro. Es decir, la convergencia débil no es porque pueda haber oscilaciones, porque oscilaciones, si pones un término de orden superior, te las matas. Claro. Sí. Lo que sí te sale son fenómenos de concentración, y esos son los que hay que tener cuidado. Sí, de tipo capa límite. Exactamente. Por ejemplo, los layers, la capa límite. Bueno, no es que los elimines, simplemente lo que digo en esa. Los caminos van y dan bruscamente la vuelta. Ahí es donde se acumula la derivada. La capa límite. Eso es. Y luego una pregunta naif. Cuando has hecho las ecuaciones de Euler-Lagrange, sí. Claro, como no se sabe el signo de P y Q, no sabemos el problema de la ecuación de Euler, es elíptico, parabólico o hiperbólico. Me pregunto yo, si tú le das signo a la Q en particular, pues llegará un problema de tipo elíptico, que eso te da mucha información, ¿no? Lo que pasa que, a ver... si no le pones nada, es un problema no lineal, donde el P, las no linealidades están afectando a la X y la Y prima, que está todo elevado al cuadrado. Es una cosa muy extraña. Pero si tienes signos sobre P y Q, sí. El problema de Euler-Lagrange es un problema elíptico. Eso que tienes, pues toda la teoría. Lo que pasa es que cuando elevas al cuadrado tienes la X prima al cuadrado. Si los datos son positivos, la Y prima al cuadrado y tienes el producto cruzado también. Con X prima y prima. Bueno, no lo sé, a lo mejor sí. ¿Eh? Yo no he pensado en esos términos, porque no me ha hecho falta. Pero no sé, a lo mejor incluso se podría simplificar alguna cosa. Es posible. Hay casos particulares, en donde tienes una información, un arsenal de herramientas, porque tu problema es de tipo elíptico o hiperbólico, ¿no? Lo que pasa es que cuando pones la perturbación con derivadas superiores, eso ya es irrelevante. Ah, bueno, ya, claro. Entonces, manda el orden superior. Claro, entonces, aunque el epsilon es pequeño, pero siempre está ahí, porque esto tiene que ser siempre para un epsilon pequeño. Entonces, claro, las derivadas primeras ya son irrelevantes en ese sentido, ¿no? Pero bueno, no sé, a lo mejor es verdad, a lo mejor para una familia de sistemas en donde tengas alguna condición de signo sobre P sobre Q, incluso se podría o bien simplificar la prueba, algunos de los pasos, o bien incluso mejorar la cota. Claro. Podría ser. Sí. Y
Es una pregunta curiosa. En un tema en el cual la controversia ha sido lo normal, la pregunta es, ¿habéis consultado el día 5? Bueno, directamente no, pero sabemos que él conoce y sabe. Y, claro, esto es una cosa muy peculiar. Yo no quisiera entretener a la gente más de lo que deba, ¿no? Es peculiar porque tenéis que tener en cuenta que la comunidad de expertos en sistemas dinámicos, todo esto que hemos estado hablando, por ejemplo, con Ildefonso, no tiene ni remota idea. En fin, no lo conocen. Entonces, eso despierta muchísimo escepticismo. Y entonces estamos ahí luchando, Juan Luis. No explícitamente no hemos hablado con Ilyashenko, aunque Jaume tiene trabajos con Ilyashenko, pero no hemos hablado directamente con él. Sabemos que él ha hecho de referee en algún caso y ha hecho comentarios, y esencialmente lo que nos hemos encontrado es que no puede salir, pero no quiere entrar al trapo. En fin, esto se podría matizar, pero yo creo que no es ni es el momento ni es el lugar, ¿no? Tal como cabe sospechar, mis observaciones no corresponden a la área de conocimiento del análisis matemático, una terminología del Ministerio de Educación, sino al de, digamos, la sociología barata. Lo que quiero decir es que la historia que tú has presentado muy bien al principio es, diría yo, muy distinta de la de otros grandes teoremas de la matemática. Por ejemplo, el último teorema de Fermat o la hipótesis de Mersenne, donde ha habido resultados parciales importantes, ha habido métodos que han dado de sí o que han dado de sí y que han sido sustituidos por otros, y hasta antes justo de la hipótesis resultado de Wiles había ya muchos resultados parciales muy importantes. Con la hipótesis de Mersenne, tres cuartos de un, había ya muchos resultados parciales importantes, se podía tratar el problema numéricamente hasta un cierto número que iba creciendo a medida que, etcétera, etcétera. Luego, en otras ramas sí hay ejemplos de resultados muy importantes que se tardó mucho en ver que la demostración estaba equivocada y mucho más todavía en encontrar una correcta. Por ejemplo, un lema de Max Dehn en topología del año 10 hasta el 29 nos encontró que estaba mal y hasta el 57 nos apareció una demostración correcta, lo que no impidió que se obtuvieran muchos resultados. En cambio, tal como has presentado tú esto, hombre, se supone que en las 300 páginas de esos libros que nadie entiende habrá algún resultado que tenga algún interés, pero la sensación de que el balance es muy pequeño, muy, muy pequeño. Es así. A ver, yo no he mirado esos libros, podéis imaginar, si los expertos no han sido capaces, pero es cierto lo que apunta Jesús, porque igual he dado la impresión falsa de que todos estos intentos han sido perder el tiempo, y no es así, ni mucho menos. Es decir, por ejemplo, yo no conozco todos estos trabajos, conozco un poquito más el de Petrovsky Landi, porque lo que pasa es que es un poco de oídas de lo que me han comentado, porque es un trabajo que está en ruso y no es fácil de encontrar. Entonces parece ser que, por ejemplo, el trabajo que hicieron Petrovsky y Landi, pues fue aparte de que, en fin, de que no sirviera para resolver esto, pues fue un trabajo muy interesante, porque parece que ellos todo el problema lo meten en un contexto complejo, hasta el tiempo. Entonces, no sé, los expertos dicen que fueron ideas muy, no sé cómo decirlo, muy interesantes, muy atractivas, que luego, pues para esto en concreto, pues parece ser que no sirvió. Pero ahí hay efectivamente mucho trabajo que, o por ejemplo, Ilyashenko tiene un trabajo que publicó alrededor del año 2000 en el Bulletin de la OMS, donde, en fin, lo que hace esencialmente es decir cómo estaba el tema en ese momento, y claro, por supuesto, ahí hay resultados también, que aunque no sirvieran directamente para esto, por supuesto, son resultados importantes que hay que tener en cuenta. Claro. Sí, pero distinguiendo entre resultados parciales para posibles enunciados de teorema y métodos posiblemente interesantes, parece que para lo primero hay muy poco. Es posible que haya algo bastante para lo segundo. Sí. Pero resultados parciales para el problema de Hilbert parece ser que no. Pero, eso es lo que llama la atención. Sí, pero de todos modos, tomar mis palabras con cautela, porque yo tampoco puedo pretender ser un experto en historia de esto.
Yo quería preguntarte si existe conjeturas o estudios con respecto al mismo problema, pero cuando coges una variedad algebraica real cualquiera, si la cuestión de cuántos ciclos límites puede tener una superficie algebraica cualquiera, cuántos ciclos límites puede tener, tiene que ver con la estructura algebraica o la topología de esa variedad. Porque al fin y al cabo todo lo que estás haciendo pues es eso, son ciclos en el plano. Entonces, me venía la duda porque en realidad lo que estás haciendo es como analizar un flujo de Morse de algo que no es un flujo de Morse, porque si fuese un flujo de Morse sería mucho más sencillo. Entonces, si eso fuese así, todos estos tipos de pruebas darían una extensión de la teoría de Morse a flujos de campos que no tienen por qué ser gradiente de alguien. Bueno, ahí ya es meternos en profundidad. Lo que sí puedo decir es que, por supuesto, esto en dimensión mayor que 2 no tiene sentido. Y si te metes en una variedad de dimensión 2, pues efectivamente ahí, una variedad compacta, pues ahí las cosas pueden ser muy distintas. Y no tengo ni idea. En el sentido de que ahí la desigualdad de Morse es distinta, ¿verdad? Porque la desigualdad de Morse juega un papel fundamental en variantes topológicos, en variantes algebraicos, y eso se escribe con esos polinomios, los números de Betti y demás, que hay que tener cuidado y hay que conocer bien, ¿no? Entonces yo ahí siento no darte más pistas. Yo me he bastante tenido con entender todo esto en el plano, ¿no? Que era donde estaba el problema de Hilbert. Pero efectivamente sería muy interesante ver qué pasa en variedades de dimensión 2 y las cuestiones topológicas, cómo podrían, no lo sé. Puede que incluso a lo mejor sea mejor conocido, por ejemplo, que haya hechos que sean mejor conocidos, no lo sé, la verdad es que desconozco bastante el tema. Pero ya que lo mencionas, pues me lo voy a apuntar para investigarlo, informarme. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, es una pregunta un poco trivial. Hablabas en la transparencia anterior del sistema genérico, del sistema polinomial genérico, y aquí del caso no genérico. Entiendo que no hay más, son complementarios uno y el otro, o es genérico o no es genérico. Claro. O sea que la cota es lo general, que quiere decir realmente. Eso, a ver si lo digo bien, es que cualquier sistema que me des, por singular que sea, lo perturbas un poco y lo conviertes en genérico. Es lo que queremos decir con esto, ¿no? De modo que hay un argumento sencillo. Aquí lo que pasa es que también es verdad que los expertos en sistemas dinámicos se lían un poco, en el sentido de que piensan que el paso del genérico al no genérico tiene que ver intentando entender qué pasa con los ciclos límite y entonces... No, el argumento es distinto. El argumento no pretende ver qué pasa con la geometría de los valles, no. El argumento va directamente a la cota, que ya la tenemos, perturbas y ves que el número de valles no es invariante, no puede aumentar con perturbaciones, porque hay una propiedad de semicontinuidad inferior débil que te garantiza que la cota vale. Y ya no me meto en más, ya no me preguntes cómo es la geometría de los valles, y ahí se me lían algunas veces, pero es distinto. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, quizás un último comentario. Bueno, John Nash, premio Nobel, como conocéis, opinaba que, o decía que cuando quería atacar un problema de los que llevaban mucho tiempo sin resolverse, él lo que quería era no contaminarse, decía, con lo que se había hecho hasta entonces, porque pensaba que lo que se había hecho hasta entonces parece que llevaba algo sobre ese problema, algo sin salida, ¿no? Entonces, eso era una de las maneras que tenía él de, digamos, trabajar en blanco completamente. Me da la impresión de que las técnicas que hubiese utilizado son originales en el tratamiento de este problema. O sea, que no es algo, digamos, dentro de lo que podríamos llamar estándar. No sé si es así, creo que sí, ¿no? Sí, es Entonces, así. Quizás esa puede ser una de las claves de que esperemos que todo vaya bien y la comunidad internacional de expertos reconozca finalmente vuestra contribución y acabe felizmente este asunto. Yo en todo caso te quería agradecer que vengas aquí a contárnoslo a todo y a todos por asistir. Y bueno, si os parece acabamos con un aplauso para Pablo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias.